jefe de Estado, representantes y delegados presentes, ciudadanos del mundo. COVID no es gripe. Comparezco por COVID-19 ante esta tribuna mundial en lo que para mi país significa un hecho histórico. No solo porque soy la primera mujer que tiene el honor de dirigir nuestra nación centroamericana, sino que también represento el honor de dirigir nuestra nación centroamericana, sino que también represento el primer gobierno electo democráticamente después de transitar 13 años de dictadura, el golpe de Estado del 2009, cargado de crueles asesinatos y escuadrones de la muerte, dos sendos fraudes electorales, una pandemia y dos huracanes. Es imposible entender a las hondureñas y hondureños y las grandes caravanas de migrantes sin reconocer este contexto de cruel sufrimiento por el que nos ha tocado atravesar. Pero la democracia electoral no es suficiente para obtener el bienestar material y espiritual de nuestro pueblo. 13 años de dictadura, tutelada por la comunidad internacional, nos llevó al país a multiplicar su deuda pública por 6 veces y alcanzar la tasa del 74% de pobreza, la tasa más alta en la historia de Honduras. 5 de cada 10 de mis compatriotas viven en pobreza extrema. Pero tengo claro que ninguna de estas cifras impresionan a nadie en el mundo que hoy vive bajo la dictadura monetaria. Que a los más pobres se les impone medidas draconianas de disciplina fiscal que aumenta el sufrimiento de las mayorías postergadas y el capital especulativo no tiene límites. Es evidente que hoy, para que nuestro país sobreviva, debemos rechazar esa presunta austeridad que premia a los que concentran la riqueza en pocas manos y aumenta la desigualdad de forma exponencial. Desde que llegamos a finales del mes de enero, mostramos una férrea voluntad de consenso, expresando siempre la más firme decisión de lograr acuerdos de nuestros compromisos sin negar ninguno de ellos. Pero la tarea de socavar la voluntad del pueblo nos llega desde todas las direcciones, mientras se fomentan conspiraciones entre los mismos sectores que saquearon el país y sus aliados golpistas. Envalentonados por la descarada actitud antidemocrática, algunas veces disfrazada de diplomacia. Las políticas públicas, avaladas por el modelo rentista desde la comunidad financiera internacional durante los últimos 13 años, nos arrastraron a un mundo cargado de violencia y pobreza, con proyectos fallidos, abandonados, corrupción,
saqueo y narcotráfico. Ninguno de los testigos internacionales de los fraudes electorales del 2013 y 2017 ignoraban a lo que estaban condenando a nuestro pueblo. Y sin embargo, se mostraron complacientes con la peor plaga que ha azotado a nuestro país. La soberbia del capital y del interés mezquino hizo a muchos optar por el engaño mientras el crimen organizado llevaba al país al desfiladero. Las naciones pobres del mundo ya no soportamos golpes de Estado. No soportamos el uso de lawfare ni revoluciones de colores usualmente organizadas para expoliar nuestros vastos recursos naturales. Las naciones industrializadas del mundo son las responsables por el grave deterioro del ambiente, pero nos hacen pagar a nosotros por su oneroso estilo de vida. Y para ello no escatiman nada, para sumirnos en sus planes y en una crisis sin fin, pretendiendo que estamos atados de pies y de manos. La Honduras que dirijo se está construyendo bajo una visión de refundación humanista, impregnada de dignidad y soberanía, que hará lo que legalmente es importante para recuperar nuestro medio ambiente y alcanzar el bien común para toda nuestra población. Por ello, nos resulta inaceptable este orden mundial arbitrario en el que existen países de tercera y de cuarta categoría, mientras que los que se creen civilizados no se cansan de hacer invasiones, guerras, especulaciones financieras y crucificarnos con su inflación una y otra vez. Tomo esta tribuna para exigir que se nos respete. Queremos vivir en paz. No sigan tratando de desestabilizar a Honduras y dictarnos sus medidas o escoger con quienes debemos de relacionarnos. El pueblo es soberano. Lo demostró el 28 de noviembre apoyando mi triunfo. Un triunfo que ha sido el más grande de la historia de mi país. Y la resistencia, la que luchó contra la dictadura impuesta durante estos 13 años, este 15 de septiembre, día de nuestra independencia, me acompañó masivamente en las calles, conjurando las amenazas públicas y la mala costumbre de seguir entregando los bienes nacionales al mejor postor, como si fuera tierra de nadie. Nunca más cargaremos con el estereotipo de república bananera. Terminaremos con los monopolios y los oligopolios que solo empobrecen nuestra economía.
un pueblo generoso que ha regado con sangre la defensa de los bosques y de los ríos, no va a olvidar que durante la dictadura se cometieron centenares de asesinatos de jóvenes y el de nuestra compañera Berta Cáceres, ni la desaparición forzada de hondureños y hondureñas por su forma de pensar, como 5 compañeros garífunas que desaparecieron hace ya 2 años. Cada milímetro de la patria que usurparon en nombre de la sacrosanta libertad del mercado, sedes y otros regímenes de privilegio fue irrigado con sangre de los pueblos originarios. Mi gobierno social y democrático va a retomar el estado de justicia y el estado de derecho para que esto no vuelva a suceder. Trabajamos duramente en priorizar estímulos y la eliminación de abusos fiscales. Ya iniciamos promoviendo una ley de energía como bien público, devolviendo el derecho a los trabajadores y apoyando nuestro mercado interno, invirtiendo en el agro para la seguridad alimentaria, subsidiando a los más pobres que no pagan más energía eléctrica. Hemos planteado renegociar los tratados de libre comercio. Hemos tomado la decisión soberana de invertir en nuestro desarrollo, sustituyendo importaciones, pero compitiendo en los mercados internacionales sin subsidiar los excesos de las naciones desarrolladas. A la mujer, a quien se le ha negado por centurias su inclusión en el desarrollo, reconoceremos su importancia en la sociedad como parte de la columna vertebral de la misma. Proporcionaremos salud, educación de calidad, seguridad y soberanía alimentaria a nuestra niñez y juventud. Para Honduras, cada caravana de emigrantes que sale huyendo de la dictadura que se montó por más de una década es una dura pérdida para nuestro país y para sus familias. Los números nos indican que este proceso de éxodo provocado por la injusticia neoliberal genera más desempleo y nos amarra indeseablemente a la dependencia. En nuestro país, paradójicamente, los emigrantes generan más ingresos de divisas que muchas de las exportaciones tradicionales. Nuestra solidaridad y acompañamiento con los tepecianos. En Honduras, no podemos seguir sosteniendo la hipocresía de un sistema que juzga por crímenes vinculados al tráfico de droga al personaje que, sin embargo, respaldaron y apoyaron por más de una década en la comisión de delitos. 2 fraudes electorales y crímenes de lesa patria contra millones de hondureños.
Por todo esto, vamos a instalar una Comisión Internacional de Combate a la Corrupción y la Impunidad con el apoyo del secretario de las Naciones Unidas. Honduras solo tendrá futuro si da pasos en firme para el desmontaje de la dictadura económica neoliberal. Por eso ya iniciamos la refundación de la patria y de la educación con los ideales y valores de nuestro héroe nacional, Francisco Morazán Quesada. En Honduras, mi gobierno ha comenzado un proceso de refundación y cambio profundo que se basa en cuatro pilares fundamentales. Primero, la transformación revolucionaria de la educación, elevar el espíritu humano y terminar con el colonialismo. Construir un modelo económico alternativo profundamente soberano. Tercero, construir un sistema cuyo centro es la exaltación del humanismo, la solidaridad, la integración con pueblos hermanos, la paz y el respeto a los derechos humanos. Cuarto, la desprivatización progresiva de los servicios públicos, como salud, agua potable, la energía eléctrica y el internet. Hoy, que la guerra vuelve a castigar a los más pobres del mundo y que somos países invadidos, pregonamos el retorno al respeto a la autodeterminación de los pueblos, rechazando el infame y brutal bloqueo al pueblo de la hermana República de Cuba. Es tiempo de discutir seriamente la multipolaridad del mundo. El presidente Barack Obama dio los primeros pasos hacia la terminación de esta infamia. Ya el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decretó que se debe de terminar la agresión contra la República Bolivariana de Venezuela. Pueblos del mundo, como dijo nuestra compañera Berta Cáceres, reaccionemos mundo, aún estamos a tiempo. Muchas gracias. A través de Telesur pudimos escuchar las declaraciones de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en el escenario del debate de alto nivel que se desarrolla durante el periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Como pudimos apreciar, la presidenta hondureña Xiomara Castro, tras destacar las difíciles circunstancias en las que recibió el gobierno hondureño luego de la dictadura que por más de una década vivió esa tierra centroamericana, emitió duras críticas al actual orden mundial orientado por los países que usan el capitalismo como herramienta contra otras naciones. Por supuesto, los detalles de estas declaraciones los tendremos en próximas emisiones informativas de Telesur, que por supuesto permanece atento a la participación de centenares de presidentes y jefes de estados durante este periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas desde Nueva York. Muchas gracias.